Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, comenzamos en este video haciendo una limpieza muy rápida aquí en mi sala, ya que voy a estar colocando una nueva alfombra. Y bueno, pues este video se trata un poquito de cada cosa, así de que esperando que les guste. Y bueno, yo aquí con este trapo estoy comenzando a sacar la basura que tiene el sofá y luego con la aspiradora comienzo a remover lo que queda, que viene siendo así como esa basurita pequeñita que queda en el sofá. Y bueno, así es que lo hago de esa manera. Y por aquí ya con la escoba comienzo recogiendo pues lo que cayó en el piso y la meto muy abajo del sofá para poder sacar toda la basura que se acumula ahí abajo. Enseguida voy a estar limpiando el sofá pequeño, pero también voy a estar recogiendo algunos juguetes que tengo aquí en el piso que son de mis niñas. Y ahora sigo limpiando el sofá pequeño con la aspiradora. Y bueno amigas, de otra manera que siento que es bien fácil limpiar este sofá también con una escoba que tengamos a la mano, que esté nueva, que solo la podamos utilizar para limpiar estos sofás, sería perfecto porque saca muy bien la basura. Y bueno, por acá atrás estoy sacando también la basura que está tirada y enseguida pues ya sigo trapeando. Y bueno, la mezcla que utilizo para limpiar el piso es vinagre y jabón. Me gusta porque siento que me limpia bien el piso y también es usando el vinagre, es bien natural, así que pues yo se los recomiendo ya que a mí me ha funcionado de lo más bien. Y ahora con la ayuda de mi esposo vamos a estar removiendo el sofá un poco para poder estar colocando esta alfombra que la estuve comprando en la tienda de Target. Y bueno amigas, una de las cosas que yo les recomendaría si ustedes quieren utilizar una o quieren poner alguna alfombra en su sala, que midan bien la área de donde la van a colocar para que así les quede perfectamente. Y bueno, por ahí estuve colocando la mesa que estuve comprando y ahora voy a estar con la ayuda de mi hijo, vamos a estar haciendo este letrero que es de regreso a la escuela de mi niña más pequeña. Yo estoy emocionada y quería compartirlo con ustedes. Ahora sigo con la lista de la escuela de mi niña. Por acá tengo unas servilletas y también tengo unas toallitas desinfectantes y unas bolsas que son para meter cosas. No sé en verdad para qué ellos la quieren, tal vez para meter crayolas o algo así. También desinfectante y esta cajita para poner sus crayolas o tijera. Por acá también tengo pegamento y también este es otro pegamento para ponérselo al papel. Y bueno, estas son las cositas que estuve comprando. Espero no haberme olvidado de nada de lo que yo necesitaba, pero de igual manera voy a estar revisando la lista para ver que no me haga falta nada. Y bueno, aquí en su mochila voy a estar metiendo algunas cosas de ella y el resto que son así como más grandes las voy a estar poniendo en una bolsa para que así esté listo. Y bueno amigas, pues ya esto es al otro día por la mañana que yo me levanto. Ahora estoy recogiendo los platos que lavé por la noche, solo los voy a estar acomodando ya que están limpios y secos. Y bueno amigas, la hora que es ahora mismo que estoy grabando este video
Son las 5 de la mañana, fue la hora que yo me estuve levantando para que así el tiempo me diera, ya que tenía que llevar a mi otra niña a la escuela, que queda como 30 minutos de diferencia de la una a la otra. Y bueno, por aquí estoy calentando una comida que es para ponérsela a mi esposo, que lleve de almuerzo. Y bueno, por aquí estoy contemplando mis plantas, poniéndole su agüita para que se miren así bien bonitas y no se marchiten. Y bueno, por aquí preparé un batido que le pongo a mi esposo todas las mañanas. Él se toma este batido verde y ahora sí voy a estar haciendo el desayuno para que él se lo lleve de camino. Le voy a estar haciendo unos huevitos picados con un pan francés, así para que se lo lleve y vaya desayunando. I just want you, I just need you, I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Y bueno, amigas, ahora sí voy a estar lavando los platos que tengo por acá y vasos de la mañana. Son muy poquitos, ya que pues no es mucho lo que estuve haciendo ahora por la mañana antes de llevar a mis niñas a la escuela. Bueno, amigas, aquí estoy ya arreglando a mi princesita, que es su primer día de preschool, de preescolar. Y bueno, yo estoy muy emocionada de que ella pueda ir a esta escuelita donde ella pueda compartir con otros niños y pueda aprender también. Are you happy then? Was it a pretty kinder? I just was esperando este momento yesterday. No sé qué tanto vale. Ahora ya te lo voy a arreglar. Y bueno, por aquí está mi otra princesa. Ella me dijo que si podía salir en el video. Yo le dije que claro que sí. Ella se llama Emily y ella ya va para quinto grado. Comienza también el día de hoy, su primer día de escuela. Y bueno, ahí está la princesa modelando. ¡Ay, qué linda! You happy? ¿Estás feliz? ¿Vas para preschool? ¿Sí? Good. Bonita. Eso, date vuelta. Date vuelta. Eso, qué linda. Y bueno, amigas, si llegaron hasta el final de este video, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y nos vemos en un próximo video que voy a estar decorando mi sala. Adiós.